vigésimo día de viaje, noveno en Rusia. Hoy dejamos Rusia, por cierto, estamos en la frontera con Kazajistán. Son las 9 de la mañana, hemos salido con 4 grados sobre las 8 y media. Estamos aquí con Alexei, que nos ha acompañado estos 50 kilómetros desde Karasuk hasta aquí. Nos vamos a despedir de él. Vamos hacia Kazajistán y intentaremos llegar a Karaganda. Спасибо большое. Приезжайте в гости. Y hoy tenemos una ruta larga. Son como unos 600 kilómetros. Hemos hecho ya 50, pero tenemos 600 más todavía. Y una hora menos en Kazajistán, que seguramente nos ayude. Esperemos pasar la frontera en una hora. Хорошие дороги. Хорошие дороги. Diez y media de la mañana, estamos de vuelta en Kazajistán. Ha sido un poquito, bueno, menos lento que Mongolia, claramente. Hemos tardado como unos 40 minutos en la primera frontera, más luego el paso. Así que 40 minutos en cada lado, más o menos. Nos han hecho abrir todo. Nos han hecho sacar la maleta. Abre la maleta, abre la otra, abre la otra, abre la del depósito. Pero bueno, sin mayor problema. Nos quedan unos 600 kilómetros que intentaremos hacer antes de que se haga de noche, porque se va a poner el sol a las 6 y media, si no recuerdo mal. Y bueno, son las 10 y media, pero ya aquí en Kazajistán son las 9 y media. Por tanto, hemos ganado una hora. Intentaremos avanzar un poquito. Dentro de 50 kilómetros me dijo Alexei que había una gasolinera. Así que repostaremos ahí. No sé si en el pueblo nos podrán vender una tarjeta de teléfono, si no lo intentaremos en Pavlodar. Y seguiremos camino. Hora local de Pavlodar. Hemos llegado 11 y media de la hora local. Hemos perdido como una media horilla entre que hemos comprado la tarjeta SIM, nos la han activado y tal. Continuaremos hacia Karaganda, que tenemos unas 5 horas, no sé si 5 horas y media todavía. Una cosa que se me olvidó antes acerca de la frontera es que me han revisado el teléfono, es decir, me han metido en una sala al salir de Rusia. Me han cogido el teléfono, cuál es tu número de teléfono, cuál es el número ruso, a ver las fotos, a ver las llamadas, esta persona quién es. No me lo habían hecho nunca antes, no sé si ahora lo están haciendo con extranjeros que viajan a través de Rusia. De hecho, Margot no me dijo que le hubiese pasado, le preguntaré cuando la vuelva a ver, pero por lo menos es la primera vez que me revisan el teléfono. Tuve un momento los nervios a flor de piel porque el tipo pasó una foto, incluso la llegó a abrir de una foto aérea. Entonces podría haber pensado rápidamente, esta foto es un dron, este tipo tiene un dron. Bueno, por suerte no pasó nada. Nos hicieron las preguntas y tal, pero bueno. Continuamos y tenemos eso, 5 horas y pico de ruta de camino a Karaganda. Tres y cuarto de la tarde, acabamos de entrar en Oblast, en la región, digamos, de Karaganda. Nos quedan 180 kilómetros hasta la ciudad, aproximadamente 2 horas y media.
La previsión es llegar a las 6, si nos paramos unas dos veces más, porque aunque sean solo 180 kilómetros, se hace tedioso y lento. La carretera está en bastante buen estado. No la recordaba yo así. Estamos circulando entre 100 y 120. A mí me está molestando mucho la muñeca porque el puño derecho pues no lo hemos podido reparar por unas y por otras. Y la verdad es que el guante se desliza. Entonces, para velocidades más altas es muy complicado mantener pues eso, la velocidad. Porque entre que se desliza, yo hago fuerza, al final me termina tensando todo esta zona y lo hace muy muy complicado. Pero bueno, en principio iremos descansando. Si son 180, pues imagino que haremos 90 más y otros 90 hasta la ciudad. Seis y cuarto de la tarde y hemos llegado a Chinggis Khan Motoclub aquí en Karaganda, justo antes de que el sol se ponga. Creo que nos quedan unos 15-20 minutos como máximo. Estoy esperando que Boba o alguno de los socios aparezca por aquí. Me han dado la dirección, pero no sé a qué hora vienen. Pero bueno, hemos llegado 650 kilómetros, hemos salido a las 8 y media de la mañana, hemos llegado aquí a las, vamos a decir, 6 y media. Eso hacen 10 horas, más la hora que nos han quitado con el cambio horario, 11 horas totales de ruta para 650 kilómetros. Incluimos una hora y media en la frontera. Estamos aquí con Boba, presidente de Chinggis Khan Club. Con Almaz, coordinator del club de también Chinggis Khan. Estamos en Ghana Café para cenar. Yo me pedí un kebab kazan y kushen sashlik y sashlik también para Almaz. What is Vulcan Chinggis Khan Club? Nieto. Nieto. Sleeping. De vuelta en el clubhouse, aquí Boba nos va a poner en el Hall of Fame. Bueno, de hecho ya nos ha puesto en el Hall of Fame. Oh. Where is Margot? Margot? No Margot. Margot no. No Margot? I have Margot sticker in hotel. Забыл там, да? Завтра. Завтра. If not, I call Margot new sticker. Then. Aquí les hemos dejado a los chicos para que brinden en español cuando quieran. Aquí siguen llegando socios, miembros. Ravioli. In Russian, this means pelmeni. Pelmeni. Bueno, tenemos a Dima que nos sirve pelmeni. Ha venido Serioga también, Sergei. Alexander y Axel. Penimedi, no. Pelmeni. Pelmeni, ravioles. Y sausage egg. Sausage egg. Пельмени можешь. No sé por qué, pero sigue apareciendo gente. Давай, говори тосты. Окей. Pero a Yasik. Ahí está Arioja, Valera. Valera, te снимаю. Son las tres nuevas incorporaciones a la noche. Chico, нашего клуба. Chico. Le toca a Arioja. Hacer brindis. Приезд к нам, за встречу с нами. А так короткий тост наш. Чтоб дети грома не боялись. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Смотри, вверх, вниз, центр, поэтому не вовнутрь. Не, вот так. Вверх, вниз. Давай. Arriba, abajo,
Al centro. Va del dentro. Va dentro, vepa. Dove sta cazzo? Dove sta cazzo? Ma tu ti più, perché sono lì un piccio sabusto? Con la gola che hace falta. Beautiful. Oh, shit. Power bike, man. Shit. Shit, no light. Oh, perfect. Oh. Kawasaki Vulcan. Beautiful bike. It's power bike. Coffee, chai, cigarette. Oh, anasha. Marijuana. No. Oh, this is good. Сам сделал. Owner. Time? 2 liters дома. Да, 2 литра. Ты, до дома? У тебя дома. Вот как у тебя, 2. Сколько километров? Пробег. 5-6. Пробег? 5-6. Тысяча. Нет, пробег на том. Сколько пробег? 25. 25. О. 25. Thousand. 1000 kilometers. Yeah, one more zero for me. 1000 на ком. This Kazakhstan, no problem Kazakhstan. No problem. Good. This Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. Pamir? Yeah. Pamir. With this? Oh, yeah. Osh Pamir. Вот я приехал недавно. А, good. Я Pamir with 2 литра. 2 литра. Yes. Let's go. Okay. Pues nada, para adentro que la motocicleta ha ido. Como podéis ver, ya la han bautizado. No es el sitio en el que yo la habría puesto, pero bueno, ahí están ya. Ya está marcada la moto para nuestro paso por Kazajistán. Nice song, Julio. El hombre de la Vulcan, Dva Vulcan. Oh, very classic song. We like Nirvana. Metal and rock. Yo todavía no he terminado de comerme los... What was the name of the ravioli? Pilmini. Todavía nos queda aquí unos cuantos pilmini. Потом его знаешь, на сзади, не понюхи. За надконзво. За знакомство. За знакомство. За надконзво. Знакомство. Надконзво. За знакомство. За надконзво. Nice to meet you. Знакомство. Надконзво. Знакомство. Знакомство. Да, окей. 31-й día de viaje, 2-й en Kazajistán. Estamos aquí otra vez de vuelta en la sede de Chinggis Khan, Karagandá. Tenemos ya la moto lista, son las 8:30 de la mañana. Nos iremos con los primeros rayos de sol. No nos vamos a ir sin antes poner aquí el sticker de Margot, que no se lo puso el otro día. Lo damos a Boba para que lo ponga. Perfecto. Margot, salam aleikum. Y estamos listos para una jornada larga. Tarde, estamos en Balkhash después de
5 horas, hemos hecho 375 kilómetros nada más. Nos quedan 470 todavía. En principio incluso de carretera en peores condiciones. Pero bueno, ahora empezaremos a recorrer el perímetro del lago con el mismo nombre, Balkhash. Google estima que tenemos unas 6 horas por delante, 6 y cuarto, 6 y 20. Bueno, hay que ir poquito a poco y no dormirse. Bueno, pues son las 5 de la tarde, no hemos avanzado prácticamente nada, llevamos una hora con la policía que nos ha parado porque estúpidamente adelanté a un camión detrás de... iba siguiendo a una grúa, adelanté al camión y no vi que había una señal de no adelantar y por algún motivo tenía justo a la policía detrás. Nos han parado los dos, a él le han largado más rápido, pero a mí me han empezado a pedir cosas, me dijeron que me iban a retener el permiso durante 10 días y que después iba a haber un juicio, vamos, que no iba a poder conducir a partir de los 10 días. Como no sabía más qué hacer, el tipo me dijo, ¿puedes pagar una multa? Digo, vale, ¿cuánto es la multa? 690.000 tengué, es decir, 100 son 200 euros, algo más de 200 euros. O sea, 1.400 euros me pedía. Le dije, yo no llevo este dinero, es imposible. O sea, no voy con este dinero encima. De hecho, el poco dinero que tenía, yo lo he cambiado. Sin embargo, es que había sacado 100.000 el día anterior. Pero bueno, me dijo euro, dólar, no sé qué. Y por intentar jugar la carta le dije, mira, tengo 100 euros y algunos rublos. Y al final medio escondí los billetes según los iba sacando. Le di 100 euros, 5.000 rublos, me seguía diciendo que era poco. Me dijo, mírate los pantalones, no sé qué. Volví a esconder los billetes. Y al final me dijeron, venga, vale. Esto lo dejamos así y se llevaron eso, 100 euros y 5.000 rublos. Es decir, el 5.000 rublos, si no recuerdo mal, son 50 euros, si no me equivoco. Así que 150 euros tirados. Lo que más me fastidia son los euros, porque al final los euros los necesitamos para cambiar. Los rublos también, porque al final es dinero que necesitamos, pero bueno. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Era lo que me faltaba. Tengo todavía 2 horas de ruta, el bolso se ha completamente salido, todo fuera. De mal en peor. Estaba hablando ahora con Margot y me decía que tenía que haber jugado la carta de la embajada. Ya me empezó a entrar la desesperación y la verdad es que ni se me pasó por la cabeza. Seguramente la multa fuese de 20 euros y yo como un gilipollas les di 150 a estos tíos. Don't say my Russian name, it's Oleg. Ah, Oleg, Oleg. In Russia they call me Oleg. Ah, okay. Oleg is okay. Все, большому деньги отправил, утром наличными он вытащит. Давай, давай. They will give it. Estamos con Alisher, Oleg, Ulan, no, Oleg, Alisher. Ulan, Bolshoi, son las 11:30 pasadas, después de, no sé, creo que llevamos 9:30, pues 2 horas hemos estado en la policía poniendo, casi poniendo una reclamación y tal, pero al final con la ayuda de Alexer para la traducción
Ulan, que se ha puesto ahí a llamar a la gente porque está muy activo en el mundo de la moto. Hemos conseguido que nos devuelvan el dinero, así que bien, bien por un lado. Por otro lado, tenemos un problema con el papel de importación, que nos lo han, tenemos un cambiazo, por tanto el papel que tenemos no es el que, no es el nuestro. Mañana veremos en la frontera a ver qué pasa. Rahmet, Balsho y Rahmet. You're welcome. This, oh, this, this for you, Rahmet. Sure. Sure. Nos justo después de Charizagán fue cuando nos paró la policía. En Nomad House, un poquito antes de Bishkek, que... Salimos, yo. Hola. Buenas tardes. Thank you.